Amigos, hoy siguiendo con nuestra temática electrónica, vamos a explicar un poco el tester. Tester, la palabra tester es inglesa, significa probador. Se generalizó, todo el mundo le dice tester, no, nadie dice probador o medidor. Vamos a ver dos modelitos que tengo acá que parecerían casi iguales, pero en realidad son totalmente diferentes porque incluso fueron diseñados para cosas distintas. La primera diferencia es el modo de encendido. Uno se enciende presionando un botoncito y el otro directamente tiene una posición que es el apagado y que uno tiene que mover a la posición que quiere cuando tiene que medir. La ventaja de este es que la llave se desgasta menos, porque esto abajo tiene como una especie de conmutadores y es la que conmuta todos los circuitos para encender y apagar distintas partes y conectar entradas a distintos otros circuitos, mientras que este se gasta más porque hay que sí o sí mover la perilla para poder obtener una medida en la escala que uno quiere. Otra cosa que notamos es que este tiene 3 dígitos y medio, 1, 2, 3 y el medio, que sería el palito. Con lo cual solamente puede llegar hasta 2000. Y este, que tiene un dígito más, este es 4 dígitos y medio, con lo cual este debería ser bastante mejor. Algunos dicen que el último dígito es simplemente comercial, que no, realmente no representa una medición verdadera. Otros dicen que sí. La respuesta es media e intermedia, sí y no. O sea, mejora la precisión, pero no tanto como una escala más. O sea, no es 10 veces mejor. Otra cosa que podemos mencionar, bueno, la robustez, ambos son muy robustos, pero este viene con la carcasa de plástico y este tiene una cubierta de goma. Normalmente estos al caer se soportan mucho más que estos. Este es anterior, es más antiguo. Y básicamente los dos miden en principio las cosas básicas. Este en esta escala, en esta parte de acá, es la escala de continua, que es una B corta con un palito y 3 puntitos abajo. Ese es el símbolo de la continua. Después tenemos una B corta y un simbolito senoidal, que esa es la alterna, ¿sí? Tiene la escala desde 2 a 750, mientras que la otra es de, o sea, mide más, es más sensible, mide desde 200 milivolt hasta 1000 volt. Este es lo mismo, es decir, este tiene desde, es más sensible en la alterna porque este mide desde 200 milivolt hasta 750. Después tenemos algo parecido, pero con la, bueno, ambos tienen la escala de ohm, ¿no? La escala de ohm empieza normalmente en 200 y llega hasta 20 megohm, y este es exactamente igual. Tenemos la posición de diodo y continuidad, que es la misma en ambos, ¿sí? Tiene un simbolito como una, un símbolo musical y un diodito. Y después tenemos la parte de corriente. Corriente es decir, no tensión, sino corriente, ¿verdad? Tenemos la parte de corriente continua y la parte de corriente alterna. Para medir en estas escalas hay que usar, o sea, el común es el mismo. Este conector es para medir ohms y volt y este es para medir corriente. Este conector tiene fusible, ¿sí? Al igual que este, por ejemplo, miliamper. Y este mide hasta 20 amperes y este también. Pero si ustedes se fijan con detenimiento, dice máximo 10 segundos, 20 amperes, y no tiene fusible. Es decir, que si se pasan, lo más probable es que se queme inexorablemente.
Bueno, después, este tiene, por ejemplo, 20 y 200 mili en ampera alterna. Y en continua tiene desde 200 mili, perdón, desde 20 mili hasta 20 amperes. Y este tiene desde 200 micro, o sea, mucho más sensible, hasta 20 amperes. Y desde 2 miliamperes hasta 20. Las escalas saltan de a 100 acá. Bueno, este tiene una característica, puede medir capacitores. La forma de medir capacitor es, por ejemplo, ponemos acá más o menos el rango de capacidad que queremos medir. Ajustamos el cero, que a ver si está ajustado. Bueno, me pasé para el otro lado. A ver ahí. Tomamos un capacitor, lo conectamos acá y nos pasamos de escala. O sea, tenemos que pasar al de 20 micro. Ahí, a ver, hay que hacer lo mismo de vuelta. O sea, hay que sacarlo, recalibrar. ...150, 130... Ahí bajamos. Ahí nos pasamos. Bueno, pasa que tiene una como una cierta inercia la medición, entonces hay que tener un poquito de cancha. Bueno, más o menos ahí. Enchufamos el capacitor y nos está diciendo que tiene 0,215 microfaradios, o sea que sería un punto 22 más o menos. Si miramos el capacitor, vemos que dice efectivamente, bueno, el teléfono no puede hacer mucho foco, pero dice punto 22K, ¿eh? Bien. Este no tiene, por ejemplo, para medir capacidad, pero tiene otras cosas. Por ejemplo, tiene para medir continuidad de cables. Lo ponemos acá, por ejemplo, en el modo auto. Y empieza a hacer un barridito de, por ejemplo, un cable Ethernet UTP, nivel 5, ¿eh? Y tiene incluso hasta la conexión de malla, que este como no tiene malla porque es UTP, UTP quiere decir Unshield, es decir, no está mallado. Debería medir el G, pero como no está en este cable, no lo tiene, no mide. Entonces, si hay algún cable cruzado, si hay algún cable cortado, si hay cables en cortocircuito, nos damos cuenta rápidamente cómo es el sistema. Bueno, esto se saca y se pone acá. Se separa porque normalmente las puntas de los cables están bastante lejos unos de los otros y eso es lo que tiene de bueno. Además, tiene conexión para cables USB de varios, o sea, USB estándar, digamos, el de PC, los que llevaban las impresoras y los escáneres, y una versión un poco más nueva. El último, que es el que tiene los teléfonos celulares más nuevos, no lo tiene. Bien. ¿Qué otra cosa podemos medir? Bueno, ahí no está midiendo nada porque no hay nada enchufado. Vamos a medir, por ejemplo, una cosa característica es esto. Es medir. Uno muchas veces no le interesa tanto medir la cantidad de ohms, sino medir simplemente la continuidad. Fíjense que este es electrónico el buzzer. O sea, ni bien toco un milisegundo, ya empieza a sonar. Mientras que en este, que es un poco más digital, yo cuando toco, hay una demora. ¿Por qué? Porque eso depende de en qué etapa interna está tomando la señal para la, digamos, la verificación de que haya o no continuidad. Normalmente la continuidad es alrededor de 50 ohm. Por debajo de 50 ohm da continuidad y por arriba no. Pero como está tomado en la etapa digital, hasta que él no resuelve digitalmente el conversor, no hace sonar. Eso es bastante incómodo en este, cuando uno quiere medir continuidad. Bueno, ¿qué otra cosa? A ver, este por ejemplo tiene una cosa que este no tiene, que es medición de HFE. El HFE, como ustedes saben, los parámetros H son de los transistores bipolares. Permite medir casi cualquier, casi no, todos los transistores posibles, es decir, colector base emisor, o sea, depende de cómo esté dispuesta
el encapsulado del transistor es la forma en que uno lo enchufa, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un transistor que después vamos a usar para una pequeña probita. Y depende de cómo uno lo enchufe, esto es más bien para transistores chiquitos, ¿no? De hasta 1 ampere. Emisor, base, colector y emisor de vuelta. Está puenteado. ¿Por qué? Porque depende de cómo es el encapsulado, uno lo enchufa de una forma o de otra. Y tenemos PNP de un lado y NPN del otro, ¿verdad? Bien, lo que vamos a hacer es medir, por ejemplo, la parte de diodo, que es la misma que la de continuidad. En este, la forma de, por ejemplo, medir, acá tenemos un transistor al que le hemos puesto unos cocodrilos para ver. Normalmente uno no sabe cómo viene la mano con el transistor, entonces empieza a medir como puede. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, no hay continuidad. Si yo lo doy vuelta, tampoco hay continuidad. ¿Qué me dice eso? Me dice que estoy midiendo colector-emisor. Uno de los dos es el colector y el otro es el emisor. Por lo tanto, yo sé que el restante es la base. Si yo pongo la base en el negativo y no mido, no me dice nada porque puede estar quemado. Lo pongo al revés y ahí sí me está midiendo. Como es un transistor medio como de potencia, el diodo interno es de bastante baja tensión. Prácticamente 0,6, o sea, está en milivolt. ¿Y qué me está diciendo esto? Bueno, me está diciendo que la base es positiva, o sea que el transistor es NPN. Lo que no me dice es cuál es el colector y cuál es el emisor, pero por lo menos ya tengo una gran información de cómo viene polarizado el transistor. Ahí tengo que no, aparentemente no estaría quemado. Igualmente, una buena verificación que se puede hacer es la que hicimos al principio, es decir, medir entre colector y emisor, aún sin saber cuál es cuál, y no debería haber una gran corriente, debería haber una corriente de fuga muy, muy pequeña. Siempre que cuando no le mandemos señal por base, ¿no? Bueno, y este también mide diodos. Vamos a medir. Fíjense un detalle. La punta tiene, no sé si alcanzan a ver, pero tiene como una muesca. Esa muesca es genial porque así no se escapan los cocodrilos. Cuando uno los pone, muerde perfectamente y no se escapan. Quedan ahí y ahí quedaron. Esta punta por un lado, la punta roja por otro. Y ahí tenemos más o menos la misma medida, ¿verdad? Esto obviamente no lo dice en ningún lado, pero son milivolt. Bien, ¿qué otra cosa puede medir el tester? El tester tiene una cosa que cuando uno, por ejemplo, está subido en una escalera tratando de medir algo y no puede por ejemplo, tenemos una medida cualquiera, pero yo voy a meter ruido con los dedos, ¿sí? Y no puede mirar el display. Entonces, ¿qué hace? Aprieta este botón, que es el Hold Data, o sea, mantiene el dato que está. Y después, por más que no mida nada, queda el dato retenido. Y en este caso, en este es exactamente igual. Por ejemplo, estoy midiendo ahí, aprieto el Hold. Ahí está, ahí quedó retenido. Podría ser un pulsador, en este caso no lo es, ¿verdad? Bien, y lo que tenemos es la iluminación, que este no lo tiene. La iluminación permite ver en la oscuridad, sobre todo cuando se cortó la luz y no podemos ver lo que estamos midiendo. Incluso quizás en algún caso también sirva de linterna. Bueno, y fíjense que cambiar la pila del tester a veces es muy difícil. En este, por ejemplo, hay que sacar tornillos para cambiar pila, y en este también. Entonces yo, cuando, como siempre lo tengo en el laboratorio, es más fácil sacar los cables para afuera y cambiar la batería fácilmente. Algunos tester permitían medir la propia tensión de batería. No sé si va a ser este caso. Voy a hacer una pruebita. No sé si va a funcionar. Vamos a poner acá por 20. Vamos a tratar de medir la misma. Perdón, primero tendría que sacar el hold data. Ahí va. ...3,3... y menos 5,3... bueno, no, este tester no lo permite. Me acuerdo que había uno que en el manual decía que se podía medir la propia pila.
pero se ve que este trabaja, la pila trabaja como fuente partida, entonces no permite hacer esa medición. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, el tester es un instrumento que hay que cuidarlo, sobre todo en la parte de corriente. Es muy importante que no se excedan con la corriente, se quema el fusible. Normalmente, a veces cuando ustedes lo abren, ya viene con un fusible de repuesto adentro. Y se lo recambia y uno puede seguir midiendo. Pero la de 20 amperes no. La de 20 amperes no tiene fusible y una vez que se quema, se quema. Bien, vamos a medir, por ejemplo, ohms, que es una cosa de lo más habitual. ¿Sí? Los ohms, normalmente, cuando la resistencia es alta, no conviene tocarlo con los dedos, ambos bornes. Simplemente tocando uno solo. O ninguno, ¿no? Porque se afecta la medida. Vamos a ver. Vamos a poner acá, por ejemplo, ohms por... Bueno, obviamente es mayor de 20K. ¿Sí? Pongo la escala 20K y eso me está indicando que no llegué todavía a la escala. Cambio acá y me dice que es 48K. ¿Eh? Vamos a tocar acá a ver si varía la medida. Ven que varía y varía mucho. Más que nada por meter ruido, ¿no? Entonces, si uno mide así... Ahí está, 48. Vamos a tocar de vuelta. Ahí va. Sí, evidentemente tocar altera la medida. Por eso no hay que tocar. Ahí está. Hay que dejar un poco que se estabilice la medición. Bueno, a este yo, por ejemplo, le soldé unos alfileres. No sé si alcanzan a ver que le soldé acá unos alfileres en la punta. Porque hay veces que hay que medir cosas, pistitas muy pequeñas. Y eso es un problemón. Porque con las puntas gruesas como esta no se puede. ¿Eh? No se puede. A pesar de que son finas, igual son demasiado gruesas para medir ciertas cosas. Bueno, hay otros tester que son autorrango. Por ejemplo, este que viene integrado en la fuente esta. Bueno, el tester que tenemos acá, que está integrado en esta, vamos a decir, fuente de laboratorio o generador de laboratorio, es independiente de la alimentación. Es decir, funciona con una pila. Con una pila de 9 volts, igual que los otros. Y bueno, y básicamente... la diferencia que tiene este, que es un poquitín más sofisticado, es que es autorrango, ¿eh? Es decir, se cambia solo el rango. Y el display es más sofisticado, o sea que si yo me paso de los 20, puede poner un 2, estos no puede. Después tiene todo lo mismo, milivolt, continua, volt alterna, miliampere alterna, ampere alterna y continua. Bueno, este también, miliampere es alterna y continua. Buzzer con ohm, diodo, capacitor y lógica. ¿Eh? Y bueno, básicamente es igual. Acá tiene el que conmuta entre alterna y continua. Ahí está buscando, ¿ves? Ahí está multirrango y está buscando la medición. Y no encuentra nada porque no hay alterna, hay continua nada más. Está medio como loquito. Y aparte este tiene una característica, que tiene abajo como una aguja. Es decir, da una medición rápida como los viejos testers de aguja. Que esa es una cosa que siempre se le criticó a los testers digitales. Que no daban una idea, o sea, daban mucha información, pero no daban una idea rápida de lo que estaban midiendo. Y este lo soluciona o lo subsana con este... No sé si alcanzan a ver, vamos a tratar de acercar un poquitín. A ver... Ahí está, ¿lo ven? Vamos a variar un poco la tensión para que lo vean mejor. Fíjense cómo la rayita de abajo se mueve. ¿Eh? Que es como una especie de medición analógica. Algunos testers incluso miden hasta inductancia, es decir, bobinas. Pero este no, ninguno de estos dos es el caso. Bueno, así a grandes rasgos es lo que les quería contar acerca del tester. Seguramente se me quedó algo en el tintero, seguramente me van a preguntar algo. No hay ningún problema, me pueden preguntar lo que quieran y siempre estamos a disposición. Espero que les haya gustado, que le den like, se suscriban y así me incentivan a seguir haciendo videos sobre electrónica que
tanto nos gusta. Bueno, les mando un abrazo y gracias.